Buenas tardes. Gracias a todos los amigos y amigas de Telecinca, la televisión, vuestra televisión, la televisión de la comarca del Bajo Baixinca. Este fin de semana, como en otras de las pasadas, ha sido pródiga en eventos y plena de satisfacciones para los dos equipos de nuestra comarca. Esperamos que sean de su agrado las noticias que les vamos a hacer llegar. Empezamos con la Unión Deportiva Fraga, y el Fraga se proclama campeón y logra meterse en la Copa del Rey. El partido pudo decantarse para cualquiera de los dos conjuntos hasta el último suspiro, pero César del Fraga sentenció la eliminatoria. El duelo comenzó como se preveía, dos buenos equipos frente a frente, bien ordenados para evitar, como en la ida, que su rival pudiera marcar. Pero el guión del cuarto tuvo que cambiar muy pronto, ya que César logró el 0-1 cuando se rondaba el minuto 10. El cuadro verderol necesitaba al menos dos goles para dar la vuelta a la eliminatoria, ya que el empate sin goles en la estacada daba todavía más valor al tanto del ariete César, del ariete fragatino César. El delantero ha cuajado una temporada sobresaliente, con un total de 47 tantos, con los dos logrados en la mañana del domingo. El cuarto mejoró y niveló el marcador muy pronto, gracias a un tanto de Valdés. Este gol sirvió al cuarto para mejorar sus prestaciones. Fueron mejores que la escuadra fragatina, cerrada bien atrás, y que trató de salir al contraataque, a pesar de que las aproximaciones locales al área fueron la tónica de este primer tiempo. El peligro se perdía conforme avanzaban hacia la zaga visitante. El Fraga logró el segundo tanto, obra de Bernabé, en el minuto 40. Un disparo desde dentro del área que fue repelido en primera instancia por el meta Marco Lainez, pero el cuero cayó nuevamente en los pies de Bernabé y el futbolista rojillo no desaprovechaba la ocasión para poner otra vez en ventaja a los visitantes. No obstante, el buen trabajo en todas las áreas del cuarto tuvo su premio con un tanto de Álvaro poco antes del descanso. Una buena jugada combinativa que acabó con una asistencia desde la línea de cal y Álvaro Martínez, libre de oposición, envió el balón al fondo de las mallas. El empate con goles obligaba al cuarto a vencer por el valor doble de los goles fuera de casa. Tras el receso, el cuarto arriesgó en busca de un nuevo gol, pero el Fraga, al que le servían las tablas, mostró una gran versión e imposibilitó la reacción. Los ostenses mostraron una solvencia total en ambas áreas. César, del cuarto, a 5 minutos del final, tuvo una clara ocasión para lograr el 3-2, pero Marc, con una soberbia intervención, evitó el tanto, cuando el graderío local ya cantaba el gol. Ya en el tiempo añadido, César del Fraga aprovechó una indecisión entre la zaga y el portero local para meter el pie y esquivar la salida de Marco con una ligera vaselina, alojando así el definitivo 2-3 en el marcador, con la consiguiente explosión y alegría de los seguidores fragatinos. Con este gol, certificó el campeonato de regional preferente y la consiguiente participación en la próxima Copa del Rey. Enhorabuena a la Unión Deportiva Fraga, de todos los componentes de esta vuestra televisión, la televisión del Bajo Cinca. Vamos también con otra gran alegría. La Peña Fragatina vuelve a golear y asciende a primera regional preferente y se impuso al Atlético Albalate con 3 goles de Ponti. La Peña Fragatina, como hemos dicho, es nuevo equipo de regional preferente tras rematar una gran eliminatoria ante el Atlético Albalate, al que ganó en sus 2 partidos. El pasado domingo, los fragatinos se desplazaron a tierras turolenses, donde los locales buscaban remontar el 3-0 que se habían traído de Fraga con un juego directo, cosa que la Peña supo frenar. En el segundo tiempo, el Albalate arriesgó al jugar con solo 3 defensas, y la Peña se lo hizo pagar, pues Ponti, con 3 goles en los minutos 57, 67 y 80, el primero tras rematar un buen pase de Jover, el segundo en un gran pase de Kibus y el tercero al transformar una pena máxima. Al finalizar el partido y en el mismo campo, tanto jugadores como la afición peñera, que hasta allí se desplazó, celebraron el ascenso. Enhorabuena a todos los peñeros. Continuamos con la Liga de Fútbol Sala,
de la comarca del Bajo y Baix Cinca. El Mequinenza Fútbol Sala, en su segunda participación en la competición, consigue el doblete esta temporada, tras imponerse en la final de la Liga Comarcal de Fútbol Sala del Bajo Cinca, a dos partidos ante el Zaidín Fútbol Sala. Los dos equipos revalidaron la final disputada la temporada pasada, que cayó del lado del Zaidín. Los verdes, que habían acabado primeros en la clasificación de la fase regular, han ganado esta temporada la Copa de la Liga y se han impuesto por primera vez en la disputa del playoff de la Liga, desquitándose de la derrota del año pasado. Los mequinenzanos, que jugaban en casa, debían aprovechar la ventaja tras imponerse, con remontada incluida, en el partido de ida de la final disputada en Zaidín por 2-4. Los primeros minutos del choque, los locales controlaban el partido y dominaban. De hecho, la primera ocasión clara fue para los verdes, en una jugada en que no pudo culminar Geray Godia. Pero fue Zaidín, como en el partido de ida, el que se adelantaba en el marcador en el minuto 15, por mediación de Óscar Ferrer. La decoración del partido había cambiado por completo, tanto en el dominio como en el marcador, y los visitantes pusieron en apuros a los locales, que sufrían especialmente con las rápidas salidas del rival, que a punto estuvo de hacer el segundo gol en el minuto 24, en una jugada que no culminaba José Manuel Puello en un mano a mano con David Ibarz, que desbarató el portero local. En la segunda mitad tocaba reponerse y Eric Fernández estrellaba un balón en el larguero tras un disparo lejano, pero fue Zaidín nuevamente el que seguía dominando y el que volvía a marcar en el minuto 30 por mediación de Aarón Belenguer. El Mequinenza se encontraba en una situación idéntica al partido de ida, con una desventaja de dos tantos, en esta ocasión a 20 minutos del final, y llegó la reacción. Pau Soler, en el minuto 31, ponía el 1-2 en el marcador, y este gol hizo que despertara la afición local en las gradas, y acabó empujando a los locales, que tras varias ocasiones hicieron la igualada, con un tanto de Eric Fernández en el minuto 43. En la recta final del partido, los locales, que jugaban con portero jugador los últimos tres minutos, dispusieron de un par de buenas ocasiones por mediación de Àlex Albiol y Pau Soler, pero el marcador no se movería. Y el choque y la liga se resolvería a los penaltis, en la que los locales estuvieron más acertados, especialmente Raúl Guardiola, el meta local, que paró en dos de los lanzamientos de los jugadores del Zaidín Fútbol Sala. Tras finalizar el choque, se procedió a la entrega de trofeos al máximo goleador, que fue Aaron Sassot, del disco Fair Play Pinturas Alcaraz, subcampeón Zaidín Fútbol Sala y campeón Mequinenza Fútbol Sala. Felicitación por parte de la comarca a todos los equipos participantes por la deportividad y espíritu competitivo. Os esperamos para la próxima temporada 2019-2020 con novedades. Nuestro objetivo es crecer y mejorar cada año. Feliz verano para todos. Cambiamos y nos vamos al atletismo. Elena Daniel, Mario Revenga, Laura Pintiel, Teresa Santolaria, Jorge David y Juan Dutrey son nombres propios del fin de semana atlético en los diferentes escenarios en los que se han movido. La vallobarina Elena Daniel, del Club Atletismo Bajo Cinca, ha sido la protagonista por partida doble. El pasado viernes formó parte del relevo 4x100 de la selección española y se enfrentaron a Portugal, y además pulverizaron el récord nacional sub-20. El cuarteto lo formaban Elena Daniel, Yael Bestué, Aitana Rodrigo y María Vicente. Detuvieron el crono en 44 segundos 85 décimas, mejorando el registro de 44-94 de hace dos años en Grosseto. Este equipo se ha ganado el billete para el Campeonato de Europa, que se disputará en el mes de julio en Suiza y en el que se pelearán por las medallas. Y para rematar la faena, Elena Daniel confirmó su buen estado de forma en Salamanca el sábado, donde corrió los 100 metros lisos en un tiempo de 11 segundos 78 décimas. Hizo marca personal y se quedó a 3 centésimas de la mínima europea. Eloy Moore
Su entrenador dijo que ya sabíamos que estaba para correr mucho. Está contenta, muy motivada. Así que vamos a ver si sale una carrera de gran nivel y podemos rebajar la mínima en el Campeonato de España de Federaciones Sub-18. Buena carrera la de la fragatina Noemí García también, que fue tercera en los 2.000 obstáculos y peleando por el segundo puesto al sprint con un tiempo de 7 minutos 16 segundos. En el Campeonato de Aragón infantil por equipos y en la categoría infantil femenino, el primer puesto fue para el Zaragoza Atletismo con 89 puntos, segundo puesto para el Intexoiti con 84, tercer puesto para el Scorpio con 75, cuarto Barbastro con 64, quinto puesto para el Inaco con 44, siendo el Club Atletismo Bajo Cinca con 35 y séptimo para el Club Atletismo Binéfar. Cambiamos de deporte y nos vamos al remo. El pasado domingo, el Capri Club de Mequinenza consiguió 14 oros en el Campeonato de Aragón de Remo. Por primera vez en su historia del club, contó con la participación en categorías senior y veteranos, sumando un total de 39 remeros inscritos en la competición. El campo de regatas de Mequinenza vivió el pasado sábado una jornada histórica para el Capri Club de Mequinenza, con la disputa del Campeonato de Aragón de Remo y Regata Autonómica, cuya organización corría a cargo de la Federación Aragonesa de Remo, el Capri Club y el Ayuntamiento de Mequinenza. El club, como hemos dicho, vivió en esta competición el récord de participación en categorías senior y veteranos, sumando un total de 39 inscritos en la competición, una numerosa expedición que consiguió, como hemos dicho, 14 oros, 6 platas y un bronce. En categoría Levín, la victoria en modalidad esquí femenino fue para Anaís Catalán y plata para Nicole Cobut. En Alevín masculino, la plata fue para Alex Vilella, mientras que en el doble scull, Gisela Hierro y Sofía Cerveto, en categoría femenina, y Paul López y Abel Borbón en masculina, se subieron a lo más alto del podio. En categoría infantil, el oro fue para Eider Pérez en modalidad de skiff y el doble scull de Sara Cerveto y Kiara Valverde fueron medalla de plata. En categoría cadete, se impusieron los skiff de Paula Piñeiro en féminas y Warner Chireno en masculino, a los que hay que sumar la tercera plaza de Lucas Nogués. En la misma categoría y en la modalidad doble scull femeninas, el oro fue para Sofía Ibarz y Carla Kunert. En hombres, la segunda plaza para Carlos Ortiz e Ian Oriol, a los que hay que sumar el oro de Abril Esteban y Elena Bernal en modalidad doble sin. Ya en categoría senior, victorias de Ariadna San Juan en modalidad de skiff, de Iris Navarro y Paloma Jimeno en doble scull, de Julia Rami y Ariadna San Juan en el doble sin, de Nadia Hernández, Carla Godia, Blanca Roca y María Pilar Godia en el cuatro scull, y de Julia Rami, Ariadna San Juan, Paloma Jimeno, Blanca Roca, Nadia Hernández, Laura Bernardós, María Teresa Godia y María Pilar Godia, y Andrés Novials, y con Andrés Novials como timonel. Las medallas en esta categoría las completaron con la plata, los doble scull de Raúl Cavistany y Marc Roca, y el bronce de Iker Navarro e Iván Rodes. Por último, en categoría veteranos, el doble scull de Laura Bernardós y Maite Godia se proclamaron campeonas, completando un espectacular palmarés del Capri Club de Mequinenza en la disputa del Campeonato de Aragón de Remo, que abre, esta prueba, abre las puertas del Campeonato de España de Remo, que se disputará en el Lago de Bañoles en categoría cadete y en Castrelo Dominio en categoría infantil y alevín. Una vez finalizada la competición, se procedió a la entrega de trofeos en un acto en el que participaron Javier Melendo, presidente del Capri Club de Mequinenza, y Débora Bravo, concejal de deportes en funciones. Cambiamos y nos vamos al patinaje artístico. El pasado sábado y domingo, en Torrente de Cinca, se celebró la octava Copa Torrente de Cinca de Patinaje Artístico. La Copa se inició el sábado día 8 por la tarde con todas las categorías
y el domingo por la mañana y tarde con las categorías de iniciación. Resultados y clasificaciones. En el Benjamín, primera Mariona Ortet, del Club Patín Alguaire. En Alevín, la primera fue Mireia Lapena Fau, del Club Patín La Bordeta. En infantil, la primera posición fue para Julia Llimes Lara, del Club Patín La Bordeta. En cadete, la primera posición para María Tàssies Montañés, del Club Patín Mollerussa. En juvenil, Claudia Duarte Fernández, del Lleida Patinatge Artístic. En júnior, la primer puesto para Sara Palau Tartaló, del Lleida Patinatge Artístic. Y en la jornada del domingo 9 de junio, durante todo el día, desde las 9 de la mañana, con las categorías de iniciación, en la categoría B, la primer puesto fue para Mireia Viladrich Cases, del Club Patín Térmens. La segunda para Pascual Carnicer, del Club Patín Térmens. Y la tercera para Pallars Olivà, del Club Patín Alta Ribagorza. En certificat primera, la primera posición fue para Paula Fuertes Ferrer, del Club Patín Torrente de Cinca. El segundo puesto para Alba Bernat, del Club Patín La Bordeta. Y el tercer puesto para Mireia Murce Lezuela, también del Club Patín Torrente de Cinca. En la categoría C2, primer puesto para Laia Ferrer, Gràcia, del Lleida Patinatge Artístic. En la categoría D2, el primer puesto para Leonard Blum Bobet, del Lleida Patinatge. En categoría A, el primer puesto para Julia Granados, del Club Patín Mollerussa. Segundo puesto para María Almirón Barrafón, del Club Patín Torrente de Cinca. Y el tercero para Julia Calamás Albany, del Club Patín Mollerussa. En categoría C1, primer puesto para Mercè Fuentes Liébana, del Lleida Patinatge Artístic. En categoría D1, el primer puesto para Lucía García Orellana, del Club Patín La Bordeta. Segundo para Martina Guerrero Garriga, también del Club Patín La Bordeta. Cambiamos de deporte y nos vamos a la petanca. Una tripleta de Ascó se impone en el 23º Encuentro de Petanca de Mequinenza. En la edición de este año han participado un total de 26 tripletas de 15 localidades de Cataluña y Aragón. Como es habitual, el Encuentro de Petanca y Birras de Mequinenza, que alcanzaba su 23ª edición, arrancaba con un almuerzo de hermandad entre los participantes. Las 26 tripletas de 15 localidades de Aragón y Cataluña, antes del inicio de la competición, se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Plácido Copons, del Club Jubilados Petanca y Birras de Mequinenza, que fue uno de los primeros organizadores del evento deportivo. Una vez conformados los grupos y disputada la primera fase del encuentro en el patio del recreo del Colegio María Quintana, las tripletas han pasado a disputar la internacional en las pistas municipales de Petanca y Birlas, donde arrimadores, medios y tiradores han puesto a prueba su pericia. Una tripleta de Ascó y otra de Tivisa se han disputado la victoria final en un desempate en el que Ascó no ha dado opción al rival. Una vez finalizada la competición, se ha procedido a la entrega de premios a los participantes, en un acto que se ha desarrollado en el hogar de jubilados y pensionistas de la localidad, y en el que han participado Antonia Ibarz, presidenta del club, Montse Jimeno, concejal de Atención Ciudadana, Bienestar Social y Sanidad, del Ayuntamiento de Mequinenza, en funciones, y Magda Godia, alcaldesa de Mequinenza, quien ha puesto el acento en profundizar en los lazos que unen a las localidades aragonesas y catalanas y que se refuerzan con estas actividades. Además, ha animado a los presentes a seguir practicando deportes y a ser personas activas. Ahora vamos a dar una noticia para los amantes del tuneo en los coches, de los vatios también en los coches y tal. Entonces, vamos a hablar del showcart. Más de 200 vehículos personalizados, tuneados y clásicos
se darán el domingo, en cita el domingo, en el segundo Mequinenza Show Car. Las actividades programadas arrancarán a las 9 de la mañana con la recepción de participantes y acabarán a las 6 de la tarde tras la entrega de premios. El domingo 16 de junio se celebrará el segundo Mequinenza Show Car en una concentración en la que se espera la participación de más de 200 vehículos personalizados, tuneados y clásicos. Como ya en la primera edición, los organizadores Pintura Salan, en colaboración con el Ayuntamiento de Mequinenza, han dispuesto un parque cerrado en la zona comprendida entre la Plaza del Minero y la Plaza Joaquín Torres, donde se expondrán los vehículos participantes y se instalará un pequeño mercadillo. La concentración arrancará a las 9 de la mañana con la recepción de participantes y se prolongará hasta las 6 de la tarde, una vez finalice la entrega de trofeos a los participantes. Durante la mañana se llevarán a cabo las pruebas de nivel presión sonora, SLP, donde se mide la potencia de los equipos de sonido instalados, y la de escape. Los organizadores otorgarán premios a la mejor personalización de un vehículo, al mejor maletero, a la mejor pintura o al vehículo más antiguo, entre otros. Y ya, hasta aquí nuestras noticias. Esperamos que hayan sido del agrado y deseamos que pasen una gran semana. Os esperamos, como hemos dicho, en el Show Car de Mequinenza. Y también recordamos a todos los ayuntamientos y entidades deportivas que, si quieren hacernos llegar sus noticias, sus eventos, muy gustosamente estaremos, nos acercaremos con nuestras cámaras. Pueden mandarnos sus noticias al correo electrónico redaccion@telecinca.com. Buenos días, buenas tardes y esperemos que hasta la próxima semana no sabemos con cuánto deporte o con cuántas noticias, pero estaremos aquí con ustedes. Buenas tardes y hasta la próxima semana.